Hola audiencia, bienvenidos a un nuevo podcast de Sin Cassette. Primero que nada, agradecerles a toda esa gente linda que se está sumando al podcast, que son de Alemania, de Rusia, de Perú, de Singapur, de diferentes lugares del globo terráqueo que nos están escuchando. Segundo, disculparme porque en estos días, a razón del COVID, de la pandemia, nuestra región PIL ha decidido volver a fase 2, ya que han aumentado los casos. Y eso implica que no podemos juntarnos el grupo para hacer nuestro podcast tan característico, que es que nos juntamos toda la banda y hacemos el podcast. Así que en eso estamos un poquito restringidos y ese tiempo lo hemos dedicado en lo personal a hacer la página web y el app de Sin Cassette. La página web y el app de Sin Cassette son espejo, o sea que lo que vean en una lo van a ver en la otra. Aquellos que quieran simplemente entrar a la website, la website es www.sincassettepodcast.jimdo.com. Jimdo es J-I-M-D-O free.com. Repito la website, perdón porque me equivoqué, es www.sincassettepodcast.jimdofree.com. Jimdofree.com. Eso, ahí pueden tener información de cómo pueden escucharnos. Van a tener los diferentes canales de podcast ahí, que dando solo un clic en uno de ellos van a poder ingresar. También aquellos que a veces me preguntan cómo le puedo comentar a un amigo que no usa tal, no usa por ejemplo Spotify o no usa Google Podcast para que los escuche. Bueno, simplemente si nos googlean, hoy googlear es sencillo, pones en Google Sin Cassette Podcast y te va a traer un montón de opciones para poder escuchar. Lo que sí, una vez que nos escuches, te pido que nos sigas, que les des clic en seguir, o nos des estrellitas, o nos des un comentario, o te suscribas. Eso hace que este proyecto vaya creciendo como una bola de nieve y cada vez más gente se entere de lo que estamos haciendo. También, si querés recibir por Instagram, recordá que mi Instagram es DetianCanada, me solicitas lo que quieras, puede ser que hablemos de un tema determinado, o querés tener la forma de acceder a la aplicación de Sin Cassette, te voy a mandar un link donde puedes bajar esta app, porque esta app no está en Google Store, o sea que, como ya saben, nuestro proyecto es low cost, así que hicimos una app muy sencillita, donde ustedes la pueden tener en su teléfono celular. Tienen que seguir la secuencia de preguntas que le va a hacer autorizando al teléfono, porque la aplicación, al ser una aplicación no certificada ni por el App Store ni por Google Store, obviamente les va a decir cuidado con esta app. Pero la app es muy sencilla, aquellos que le tengan temor a bajar a su teléfono no lo hagan y pueden visitar la website. Bueno, el tema que nos invoca en el día de hoy es el tema que quedó en el último podcast cuando estuve hablando un poco de mi historia laboral. Fue el tema de los salarios acá en Canadá, cómo es que te pagan el sueldo. A diferencia de Uruguay, que es la experiencia que yo tengo, el sueldo acá tiene dos maneras de que te lo paguen. Te lo pueden pagar por hora o te la pueden pagar con un salario anual. A diferencia de Uruguay, que normalmente nos pagan mensualmente el sueldo. No importa qué hagamos ni qué profesión nos dediquemos, a veces algunas profesiones cobran por trabajo, o por firma, aquellos, por ejemplo, un abogado, un escribano, o aquel que hace un trabajo de pintura, cobra por el trabajo en sí, y hay lugares, como oficinas públicas y demás, que nos pagan un sueldo, o por ejemplo, por trabajar en un shopping, o trabajar en un restaurante, nos pagan un sueldo mensual, ¿correcto? En esos lugares también, como la gente de restaurante, o la gente que trabaja con el turismo, ya sea en hotelería o demás, reciben una propina. Normalmente en Uruguay la propina no está como algo obligatorio. A veces uno lo da de acuerdo al servicio que recibe y a veces considera que lo que está pagando por lo que está haciendo ya involucra también la propina. En este país del norte las cosas son un poquito diferentes. Y vuelvo a decirles, acá hay dos maneras de pagarte. Puede ser pago por hora, que tiene un pago quincenal normalmente, es lo común, te pagan cada 15 días, y después tenés un pago que es anual.
Y ahí hay un montón de datos que quiero compartir con ustedes. Primero vamos a lo más básico, que es el pago por hora. Y les voy a contar un poquito cómo es eso. En Ontario, por ejemplo, el sueldo mínimo, la hora, Ontario, la provincia de Ontario, recuerden que este país está dividido en provincias. Y una de las provincias es Ontario, y Toronto está dentro de Ontario. En Ontario, esa hora, el mínimo, es de 14.25. Es el número que ha puesto el gobierno de la provincia de Ontario de valor mínimo la hora que le pueden pagar a un empleado. En Quebec, que es otra provincia, la provincia francófona, es de 13.10. En British Columbia, que está del otro lado de Canadá, el mínimo es de 14.60. Allá en Alberta, donde es la zona petrolera de Canadá, están en 15 la hora. Y en Nunavut, que es en el norte, donde viven los osos polares, estamos hablando de $16 la hora, el mínimo de salario. Eso es lo que legalmente un empleador le debe pagar la hora mínimamente a su empleado. ¿Y por qué ese costo que va variando entre provincia y provincia? Muy sencillo, es el costo de vida. Algunas provincias tienen un costo más elevado, eso implica que el alquiler o lo que uno consume, o el transporte público, todo lo que nos rodea, la telefonía, lo que usemos, tiene un costo más elevado y eso implica que haya diferencia entre las provincias. Pero como les pude más o menos mostrar, Quebec es la que tiene un sueldo menor, 13.10, y la que tiene un mayor es 16. La diferencia va más o menos en $3 entre la que gana más y la que gana menos la hora. ¿Y a quién se le paga ese tipo de sueldo por hora? Bueno, todos aquellos que de repente no tengamos una educación formal, ya sea ir a la universidad o acá se llama college. ¿Qué es un college? College es la alternativa que tiene un estudiante que no quiere hacer una carrera universitaria, quiere hacer una carrera de oficio o una carrera corta, no de 4 años, 6 o 8, una carrera de 2 añitos y tener un certificado que diga yo sé hacer esto. Puede ser un oficio, puede ser una técnica en cualquier cosa, una carrera corta. Esa carrera corta implica que muchos de esas personas cobren por hora. Y de acuerdo a la profesión a la que se dediquen, va a haber un salario acorde. Y les voy a hablar ahora de salarios anuales, para que tengan una idea cuánto es lo que uno percibe ganando el mínimo. A 14 la hora, haciendo 40 horas semanales, que es 8 horas por día, 8 por 5, 40. Más o menos, yo les voy a pasar a un sueldo mensual. Más o menos un sueldo mensual está alrededor de los $1,600. Más o menos. Vamos a poner 1,500 para ponerlo por ahí. Ese 1,500, si uno dice, yo vivo con $1,500, yo creo que sí. Creo que sí. En las condiciones, no vamos a vivir como Rockefeller. De repente tenemos que alquilar un basement. Si estamos solos, un sueldo solo, una persona sola. Si voy y me alquilo un basement por, vamos a poner, un decente, $800, ¿ok? Me sobran 700 para el resto. Yo les había dicho que ahora el transporte público es un poquito más caro, capaz que gastemos 150 o 200 en transporte. Estamos hablando de 1,000. Ya nos quedan $500. Pero esos $500, ¿a qué irían dirigidos? A comer y a vestimenta. Y, por ejemplo, tener un teléfono celular. Porque ya suponemos que cuando alquilamos un basement, el dueño de casa nos da la luz, el agua, y en muchos casos nos permite acceder al wifi de la casa. O sea que tenemos el internet también en la casa. O sea que con el resto, yo creo, en mi manera de ver, en mi humilde manera de ver, que se podría llegar a uno a sustentar solo con ese dinero. Obviamente, si somos dos en la pareja, ya sería más fácil, porque podemos alquilar el mismo basement, vivir en la misma habitación dos personas, y ya ese costo de alquiler se dividiría en dos personas. Si también tenemos un roomier, como dicen acá, compartimos un apartamento, de repente pagamos un poco más, pero con un amigo compartimos los gastos, vivimos en un lugar un poco más lindo, nos va a salir un poco más caro, pero lo dividimos en dos. A veces eso conviene más. Alquilamos uno de dos dormitorios, pagamos un poquito más, pero vivimos en un lugar más lindo. Todas esas situaciones van a ir variando de acuerdo a las expectativas, a lo que uno quiera
tener. Pero al principio uno tiene que, como siempre decimos, remangarse, meter las manos donde haya que meterlas y trabajar en lo que sea para poder subsistir y adaptarse e ir conociendo el sistema. Les voy a contar de los sueldos anuales que les había dicho. Vamos a ir a la parte de administración para que tengan una idea. Esto es un promedio. No quiere decir que alguien gane menos o alguien gane más. No es un dato exacto, pero es para que tengan una referencia. Un contador público, más o menos está en el torno de los $60,000 anuales. Una persona que lo que hace es ocuparte de los impuestos. ¿Qué significa esto de los impuestos? Aquí en el norte, todos los años, todas las personas individualmente tienen que declarar aquellos ingresos que tuvieron. Entonces se hace una declaración de impuestos. Sí. Ingresos por lo que sea, si te regalaron plata, si te la donaron, si la ganaste laburando, lo que sea, acá hay que blanquear la guita. Todos los años hay que poner tus cuentas bancarias, lo que recibiste, si hiciste horas extras, cuánto trabajo tuviste, de dónde sacaste la guita, eso se declara. Se declara y hay una persona que se dedica a hacer ese tipo de cosas. Uno lo puede hacer de forma independiente, comprando un programita que venden en una tienda, lo pones en tu computadora y si tenés alguna idea de números podés seguir paso a paso eso y hacerlo por tu cuenta. O si no, contratás a un tercero que se dedica a ese tipo de cosas y que va a hacer la declaración de impuestos por vos. Esas personas ganan un promedio de $55,000 anuales. Una recepcionista de una oficina, la que está en la puerta y dice sí señor, que desea o atiende los teléfonos, tiene un promedio de sueldo alrededor de los $30,000 anuales. Ustedes evalúen eso anualmente. Anualmente es, dividimos todos esos pagos cada 15 días y al final el acumulado suma $30,000. ¿Okay? Bueno, dicen, ok, gana $30,000 la que recepciona en un lugar, la recepcionista, por ejemplo, de un consultorio odontológico. Un data entry, aquel que entra datos en una computadora, que le dan datos y tienen que ingresar datos, está también en el promedio de los $30,000. Si vamos a la parte de las artes, que puede ser un diseñador gráfico, un fotógrafo, alguien que edite videos, bueno, un diseñador gráfico está alrededor de los $45,000, un fotógrafo alrededor de los $35,000 y alguien que edite video más o menos en los $30,000. Vamos a la parte de educación, tan importante. Acá un maestro puede ganar en el entorno de los $45,000. Estamos hablando del promedio. A veces ese 45 puede ser la base. Un profesor universitario, a su vez, puede llegar a ganar hasta $115,000 anuales. Un instructor, que puede ser un instructor de manejo, por ejemplo, puede ganar en el entorno de los $50,000 anuales. Vamos a la parte de construcción. Un mecánico. Aquel, construcción y mantenimiento. Un mecánico, aquel que te arregla el auto, que te cambia el aceite, que te cambia una correa de distribución, puede estar en el entorno de $60,000 anuales. Un electricista, $66,000 anuales. Puede ganar más un electricista. El electricista es una carrera, también como les dije, corta, pero que tiene un ingreso increíble. Aquel que se dedica a la portería de un edificio, el portero famoso que nosotros teníamos en los barrios de Montevideo. Acá el portero no es, que en Uruguay quizás también, no es solo el portero que cuida el edificio, sino se encarga de todo el mantenimiento y de todas las cosas que tenga que arreglar el apartamento. O sea, aquel que lo llaman a las 2 de la mañana y decir, che, se me rompió esto, y el tipo va y arregla, puede llegar a ganar $97,000 anuales, además de tener una vivienda en el lugar. Un plomero, en el entorno de los $62,000 anuales. Y alguien que pinta en casa, el famoso pintor que nos viene a pintar las habitaciones, en un entorno de los $43,000 anuales. Así que con eso les di un pantallazo de los sueldos de aquellas personas que se dedican a diferentes profesiones. Sin embargo, les vuelvo a repetir, el valor hora es muy, muy importante. A raíz de eso, las personas son muy puntuales, muy puntuales. Por lo menos para lo que es el trabajo. Ya que si uno no va, no cobra. Si uno se enferma y no va, no cobra. Si llego tarde, me descuentan. O sea, si me voy temprano, me descuentan. Porque a mí me pagan por hora. Tengo un valor hora. Aquellas personas que tienen una profesión, ya sea un título universitario o de una carrera corta, pueden llegar a tener el privilegio
de varias cosas. Primero, poder hacer trabajos como en nuestro país, de yo te hago tal trabajo y me pagas el trabajo en sí. Segundo, puedo tener la chance de tener un salario anual y que me lo dividan en 26 pagos, que es lo que recibimos acá. Acá no existe la idea del aguinaldo como tenemos en nuestro país, es ese pago extra que viene a mitad de año y a fin de año. Acá no, son 26 pagos. Si uno piensa que en Uruguay nos pagan 12 veces, si lo multiplicamos por 2 cada 15 días sería 24, diríamos, no, pues nos pagan cada 15 días 24, no, acá te pagan 26, porque las semanas del año son 52, y eso implica que esos dos pagos extra que recibimos es como si fuera el aguinaldo, ¿tá? Es como si fuera el aguinaldo que recibimos en nuestros países. También hay un tema con las vacaciones, ¿eh? Normalmente cuando uno empieza, si empieza en un lugar, una fábrica, una empresa, tenés 2 semanas de vacaciones. A veces cuando tenés mejor cargo, antigüedad y demás, esas semanas van subiendo, pero normalmente lo normal cuando uno arranca tenés 2 semanitas. Y hay 2 maneras, a veces te descuentan un porcentaje pequeño todos los meses para que cuando vos te tomes esas 2 semanas, ¿tá?, equivalgan a un pago de 2 semanas. Entonces te van descontando un pedacito para que vos cuando te vayas de vacaciones tengas ese pago, se llegue ese cheque a tu cuenta bancaria o te den el cheque al momento de tomarte las vacaciones. En otros trabajos, cuando son un poquito mejor las empresas, ya no hay un descuento y te pagan esas semanas, está incluido ese pago en la empresa que te está. También hay beneficios, a veces depende de dónde trabajes. Hay empresas que te ofrecen beneficios. ¿Qué beneficios son ellos? Bueno, beneficios, por ejemplo, para nosotros acá en este país tenés salud pública. La salud pública cubre todo, pero hay unas cosas que no te cubre. Por ejemplo, los medicamentos, por ejemplo, el ir al dentista, por ejemplo, hacerte lentes. Y todas esas cosas están dentro de un paquete que te ofrece el empleador, no todos ellos, que te ofrece el empleador, que se llaman beneficios, acá se le dice beneficios. Y bueno, esos beneficios de repente es que vos pagues un pequeño monto mensual, se te descuenta del sueldo y vos adquirís los beneficios de la empresa donde el empleador paga una parte y vos pagas un poquitito. Entonces, eso te da la posibilidad de tener diferentes tipos. A veces te cubren el 60, algunas veces el 80. Eso implica de cualquier medicamento. Vos tenés beneficios en el laburo, vas a comprar un medicamento y con tu tarjeta de beneficios te descuentan el 80, el 60, depende el tipo de beneficio que tenga tu compañía, tu empresa, la empresa en la que trabajas. Lo mismo cuando te vas a hacer lentes, lo mismo cuando te vas a arreglar una muela, a hacerte un tratamiento de conducto o demás. Eso también es parte de los beneficios. No siempre uno los tiene. A veces, cuando yo empecé a trabajar, trabajaba en empresas que no tenían beneficios y eso no lo tenía. Tenía que, si me pasaba algo, tenía que sacar dinero de mi bolsillo y pagarlo por mi cuenta. También hay una opción de uno adquirir esos beneficios de forma independiente. Va a una empresa de beneficios, como podríamos llamarle, donde uno paga una mensualidad y tiene esos beneficios que el empleador no nos da. Es una manera de protegerse, como el seguro del auto. Uno lo tiene no porque quiera tener pagarlo, sino porque si tenemos un accidente estamos cubiertos y podemos cubrir los gastos de ese accidente, no solo con nuestro auto, sino con el auto que dañemos, o al revés, si nos daña nuestro auto, poder estar tranquilos de que el seguro del otro nos va a cubrir nuestro arreglo. Son esas cosas que hay que tener en cuenta. Es más o menos acá la mentalidad del trabajo de acá, y eso también nos lleva a cambiar muchas veces nuestra visión de las cosas, porque uno casi nos enferma porque no quiere faltar, porque uno se va acostumbrando al dinero que ingresa a la casa. Y si dice, por ejemplo, les voy a dar un pequeño dato: si uno falta una hora a trabajar, llega una hora tarde y pierde, vamos a poner un número redondo, $15, de repente esos $15 son 15 litros de combustible para tu auto, ¿okay? Y 15 litros de combustible de repente son 3 o 4 días de ir y venir a trabajar. Acá las distancias son muy grandes, son como si fueran en Buenos Aires, y de repente ir a trabajar te lleva media hora, 40 minutos,
o algo más en auto, a veces esos 15 dólares pueden significar un par de almuerzos. Vamos a poner, yo que sé, un par de sándwiches que uno se coma al mediodía en el laburo, o se los haga en la casa, o lo que fuera, puede cubrir un par de almuerzos. Y eso estamos hablando de solamente una hora. Pongámosles un día entero. ¿Ok? A 8 de la hora, no quiero hacer la cuenta, pero 8 por 15, hagan la cuenta ustedes. Estamos significando que de repente puede significar una semana. Una semana de lo que es el gasto en combustible o de transporte público. Aquellos que usen el transporte público. O una semana de la comida, del almuerzo o de la vianda que llevemos todos los días al trabajo. Entonces, como verán, el hecho de la puntualidad, el hecho de no faltar cuando uno tiene una pequeña dolencia, obviamente está permitido faltar, nadie te va a echar porque faltes, porque estés enfermo, pero uno lo evita porque está rompiendo su presupuesto. A veces es inevitable, ¿no? Si uno se siente muy mal, tiene que faltar a trabajar. También hay beneficios en cuanto a eso. Por ejemplo, en lo que yo trabajo, tenemos 6 días de enfermedad. Que uno no los puede tomar todos juntos, entre comillas, porque cuando uno se toma todos los días juntos por enfermedad, ahí empiezan a entrar otro tipo de temas, que es acá el short term disability, que es que por un te pasás de muchos días de enfermo y ya la compañía piensa de que vos estás inhabilitado para trabajar por tu enfermedad. Entonces van a hacer un trámite para que vos no, ellos no te paguen el sueldo y el gobierno te pague un porcentaje del mismo hasta que te puedas reintegrar. Después de un plazo, si no me equivoco, de una cantidad de semanas, pasás al long term disability, es al largo término de no poder trabajar, y ahí van cambiando las cosas. Pero mientras eso no sucede y de repente estés, yo qué sé, un día con gripe o un día te duele el estómago, un día acá, un día allá, tenés 6 días, podés faltar 2 o 3, depende de lo que sea, porque a veces uno no se recupera, una gripe muy fuerte, que estés muy mal, no te recuperás en un día, tenés la posibilidad de tomarte 1, 2 o 3 días de enfermedad. Pero vuelvo a repetir, todo eso depende de los beneficios que uno tenga. Hay algunas empresas que tienen días personales también, que la empresa, además de esos días, te otorga 2 días personales para que hagas lo que quieras. También está hay otras cosas que, por ejemplo, si te citan porque tenés un accidente o fuiste testigo de un accidente y la justicia te cita, eso, la empresa está obligatoria a dejarte ir a ese evento. Esos juicios que vemos en la tele que te citan para ser jurado. Puede ser, porque no sea testigo, te citan para ser jurado porque sos ciudadano. La empresa está obligada a dejarte ir y pagarte la totalidad del sueldo. Y hay un montón de cositas más de esta vida laboral acá en el norte, en Canadá, que son diferentes a lo que uno está acostumbrado en Sudamérica o en Latinoamérica. Es un poco diferente. Espero que les haya quedado un poco claro. Si tienen alguna duda o si quieren hacerme alguna pregunta, seguramente mis amigos me ayudarán a darle más contenido a este podcast que acabo de hacer hoy. Pero creo que les dejé una idea de cómo son las cosas para acá. Otra cosa también que es muy característico en cuanto a lo laboral, acá la gente joven empieza a trabajar muy muy temprana edad. Cuando uno tiene 16 años, que ya puede sacar su licencia de conducir, ya le empieza a picar el bichito de que papá me presta el auto, pero yo necesito plata para salir, necesito plata para poner el auto, nafta para ponerle al auto, y quiero tener mis propios recursos. Y los jóvenes empiezan a trabajar en diferentes maneras. Pueden ser summer students, que van a trabajar en el verano, en sus vacaciones. Van a trabajar de repente a la oficina del papá. Hay muchas empresas, desde bancos, por ejemplo, que trabajan en ¿cómo es? Que tienen esos programas. Mi empresa, donde yo trabajo, también lo tiene. Más que nada son trabajos administrativos. Mucha gente va a trabajar, por ejemplo, a un McDonald's, a un Burger King, a un restaurante, a una fábrica, a un supermercado. Hay miles de trabajos de verano donde los jóvenes van a trabajar. Les voy a contar otros datos más que los quiero agregar al final,
porque seguramente alguna profesión, alguna cosa ha quedado en el tintero y alguno que se dedique a algo por el estilo quiera saberlo. Les voy a contar, por ejemplo, que un datito que tengo acá, que los ingenieros y la parte informática, ingenieros civiles o ingenieros informáticos, tienen un promedio de salario anual de unos $81,000. Seguramente esos salarios van mucho más para arriba, esa es la base. Un bancario, que puede ser aquel que entró recién, que como administrativo o como o en una agencia, en lo que nosotros llamamos agencia, esos locales bancarios que hay en los barrios, puede ir de los 36.000 a los 72.000. Por supuesto, hay salarios más altos que el gerente y demás, mucho más, pero vamos a poner un promedio a aquellos que están por abajo de las jerarquías. Una persona que trabaja en un restaurante y viniendo al tema de los jóvenes que trabajan en un McDonald's y demás, pueden tener un salario en el entorno de los $30,000 anuales. Un promedio de un trabajador de la salud, a un enfermero, una nurse, puede tener un promedio de salario de unos $66,000 al año. De aquella gente que trabaja en la hotelería, que también lo mencionamos, aquellos que son botones o aquellas personas que van a limpiar habitaciones, aquel que nos recepciona y nos toma las valijas y demás, tiene un trabajo más o menos y un salario anual de unos $32,000. Y después, aquellos que trabajamos, que supimos trabajar en una fábrica, de repente poniendo una pasta de dientes en una cajita, o estar en una línea donde te pasan algo, lo pones en una caja, el otro lo pone en otra caja más grande, el otro lo pone en un pallet y el otro lo pone en un camión, tienen más o menos un promedio de salario de unos $30,000. Y por último, quería cerrar con el promedio salarial de lo que yo hago, que soy un profesional del transporte, un camionero, lo que llaman camionero. Acá, algo importante para decir, que es algo que me gusta acá, es que no importa lo que hagas, vos sos profesional en lo que haces. Y por eso, esa manera de pensar de que uno es profesional en lo que hace y lo va a hacer lo mejor que puede, te voy a pagar acorde a lo que tú haces. Entonces, yo considero que acá todos de alguna manera pueden vivir dignamente trabajando en cualquier tipo de trabajo, porque todos somos considerados profesionales y parte de una cadena que es fundamental que exista. Y el camionero, más o menos promedio, tiene un sueldo anual de unos $44,000. Cuando yo les contaba hace unos días que ganaba un promedio de 27, 28 dólares la hora, yo creo que mi salario está en torno de los 60.000. Por eso les decía que ese 44 que acabo de mencionar es un promedio. Puede ser un camión chico, un camión más grande, uno que hace larga distancia, uno que hace solo las ciudades. O sea que ese promedio puede cambiar. Estamos hablando del promedio entre todos. Los tipos de trabajo en camión van en el entorno de los $44,000 anuales. Así que, bueno, espero que les haya gustado este podcast, que no haya sido demasiado aburrido. Quedó eso del podcast pasado. No olviden de que si nos están escuchando a través de cualquier plataforma, nos sigan, nos den me gusta, nos arroben, lo compartan. Necesitamos que esta familia vaya creciendo, que la tripulación y los pasajeros de esta low cost, que se suban a diferentes destinos, sean más y más y más, y podemos comprar más aviones para ir a diferentes lugares. Cuídense, usen el tapaboca, mantengan la distancia social y estén del otro lado. Les agradezco por estar. Hasta la próxima. Chau, chau.